Siente de que creo que si Liberal Acuña estaría en los últimos lugares de esta campaña, realmente nadie haría nada. Como él ha sido creciendo y subiendo en las encuestas, pues, lógicamente viene ya la campaña de Dina. Creo que en esta oportunidad Liberal Acuña también ha hecho esa predisposición de entregar una cantidad de lo ha confirmado. Tampoco yo lo veo nada malo por la necesidad de la población. En cuanto al otro tema, creo que se está haciendo la investigación necesaria. Ya las autoridades pertinentes decidirán cuál es la verdad. Lo más importante creo que es de que los grandes partidos están preocupados por su ascenso incontenible en este proceso electoral. ¿Qué les parece que últimamente varios partidos políticos están cayendo en irregularidades a la hora de inscribir a su candidato? Creo que lo que está pasando es que muchas veces muchos partidos políticos se organizan a última hora. O sea, no hay una vida política constante en el tiempo y en el espacio. Entonces, cuando ya vienen las elecciones, vienen los amigos, vienen cualquier persona, se inscriben, hacen el acta y realmente no cumplen la norma del jurado. Eso está dando como consecuencia que se están cayendo algunos candidatos y algunas listas. En el caso de Marcelo Palomino también ha visto problemas, ¿no? Sí, creo que todavía está ahí pendiente. Esperamos de que en la apelación que va a ser a Lima se solucione ese problema, pero si hay errores, pues no hay nada. Decirle a la población que tenga confianza en Ricardo Chavarría, que no les voy a defraudar, que marquen con seguridad esa letra A y escriban el número 2 de Ricardo Chavarría. Porque con Chavarría todo será posible. ¡Chavarría! 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 ¡Chavarría!